Noob Entertainment. Entretenimiento para noobs. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. El día de hoy comenzamos con las reseñas de anime de la temporada verano 2018 y vamos a comenzar con un anime que era de los más esperados para esta temporada y que está basado en una novela visual, y estamos hablando de Aisland. El anime nos trae la historia de Setsuna, un chico que despierta en una isla que por lo general está aislada del resto del mundo, y lo único que recuerda es que viene del futuro con la misión de salvar a alguien. Y aquí es donde conoce a Rine, Karen y Sara, tres chicas hijas de las familias más importantes de la isla, a las cuales ayudará a resolver sus problemas a la vez que irán revelando los secretos que guarda la isla y que tienen que ver con la misión de Setsuna. Hasta aquí todo bien con la historia, resulta algo interesante. Pero después empiezan los problemas, ya que como un anime que viene de una novela visual, se nota bastante. Ya que una novela visual sigue una historia principal, pero que se puede partir para dar distintos finales, dependiendo de los personajes o caminos que tenga. Y esto se nota en la serie, ya que a pesar de que tienen el problema principal, que es la misión de Setsuna, se van añadiendo otras historias con las protagonistas y alguno que otro personaje, y que de repente se puede sentir que se desviaron del punto principal o que están perdiendo el tiempo con otras cosas. Lo bueno es que aún así el anime se esfuerza por recordarte que hay una trama principal, dándote pequeños detalles en cada capítulo, pero por lo mismo se puede sentir que la historia se alarga. Y junto con esto, hablando del desarrollo de los personajes, lo hace, se preocupa por desarrollar a cada uno de los principales, pero se puede sentir algo apresurado, ya que estamos hablando de distintas rutas que se tienen en el videojuego y que se trata de resumir un poco en la serie para darle importancia a cada uno de ellos, lo que al final da la sensación de que o sobraron historias o faltaron capítulos. Y lo malo es que esto puede hacer que la gente pierda el interés a lo largo de la serie, incluso que deje de verla, o que la vea pero sin darle la importancia que tal vez pueda merecer. Y aquí podríamos meternos un poquito en spoilers, ya que esto influye en el final de la serie y nos traen un final que no termina de complacernos, que nos resuelve cosas pero a la vez nos deja con más dudas, que parece que se desvió del tema principal y se siente apresurado. La serie tiene comedia, tiene drama, tiene uno que otro giro inesperado que realmente impacta si es que te lo estabas tomando con seriedad o no, pero termina fallando por completo con su historia principal. El protagonista de nombre Setsuna, digamos que está ahí para cumplir su papel. Tiene cierto carisma, pero fuera de ahí no tiene nada más importante. Vaya, no es un personaje con el que te puedas sentir identificado o que puedas sentir cierta empatía por él. Destacan un poco más a las tres protagonistas. Y sí, el anime también vende un poco de fanservice, de personajes lindos y carismáticos, que es donde entran ellas. Y cada una está bastante bien lograda, puedes encariñarte con ellas. Y sí, el drama y la comedia está enfocada en ellas. Como ya mencionamos, tienen desarrollo cada uno de ellos, pero se puede sentir un poco apresurado. Obviamente, de las tres, toman a una, que en este caso es Rine, y a ella es la que vemos más en la serie, la que tiene más interacción con el protagonista. Y creo que ya no hay gran cosa más que decir de los personajes. Tiene una muy bonita animación tradicional, un poco de CGI, que juega mucho con los colores y las luces. Se cuida mucho el aspecto de los personajes, de los paisajes, justo para darnos un agradable y buen entorno, que en este caso es la isla. Y nos regalan bastantes escenas agradables. Hay uno que otro descuido, pero no es la gran cosa. En lo general está cuidada la animación y es bastante agradable a la vista. Creo que es de lo más destacable que tiene este anime. Y lo mejor de la animación viene con el diseño de personajes, ya que nos entrega un diseño variado para cada uno de ellos, incluso los secundarios, y es de lo más cuidado en la serie. Y esto a pesar de que se ve que es como que el mismo molde, por así decirlo, en especial para los personajes femeninos, pero logran diferenciarlas y hacerlas destacar a cada una. Pasando a otro tema, tenemos la música, la cual destaca bastante en los momentos más emotivos de la serie y lo hace de una muy buena manera. Y aunque puede llegar a sonar de repente algo repetitiva, realmente le da ambiente a la serie. Y para esta serie logran destacar el opening y el ending. El opening, que es cantado por la sello de Rine y que tiene este color, este tono de nostalgia, de tranquilidad, de la isla, de romance, que también es parte de la serie. Y el ending, que me parece un poco más comercial, que es un tanto más alegre y a la vez hasta nostálgico, que denota como esperanza. Y ambos nos regalan unos buenos videos con animación de buena calidad como el resto de la serie. Y ya para terminar el video y evitar hacerles un posible spoiler,
y porque hay mucho ruido y se me está acabando la luz, vamos con mi opinión personal y calificación. Pienso que lo más destacable, como ya lo había mencionado, de este anime es la animación. De hecho, fue lo que me atrajo a ver la serie desde que la anunciaron. El diseño de personajes, precisamente. Y la historia suena atrayente, pero como ya lo había mencionado, termina decepcionando. Conforme va avanzando, se siente que la olvidan de repente, o que avanza demasiado lento, y cuando por fin la retoman, entregan un final que podrían haberlo hecho mejor. Se siente como que no escogieron el mejor final que tiene el juego, y por supuesto que les faltaron capítulos. Y precisamente tal vez hubiera sido mejor que tuvieran chance de más capítulos para lograr algo como, por ejemplo, lo que ha hecho Steins Gate, que con cada temporada de 24 o 25 capítulos, las películas, las ovas, tratan de expandir más la historia, de meter detalles que quieren meter sin la necesidad de que sea apresurado o que se sienta inconcluso. Y realmente siento que esto es algo que le faltó a la serie. Me parece buena, cumple con su propósito de entretener, tanto por el romance, la comedia, el drama, pero desgraciadamente por la forma de llevar la historia termina siendo un anime para ver en tus ratos libres. Era de los más esperados de esa temporada y terminó siendo uno más del montón. Y aún así, dado por lo que pude ver esa temporada, siento que fue como que de lo mejorcito. Eso en mi opinión personal. Y por mis gustos, claro. Pero siendo objetivo, por todos los detalles que ya mencioné, tengo que darle a este anime un 7, tal vez un 7.5 si me veo muy buena onda. Ya que al final queda de ver con la historia y tal vez un poco con el desarrollo de los personajes. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle en la campanita para que les lleguen notificaciones cada que subimos nuevo video. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y una que otra red personal que les voy a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.